Curiosidades cinéfilas. Rumbo a los Óscares 2016. En este año pudimos ver de vuelta varios filmes, pero entre ellas hay una que destaca por ser el regreso no del personaje, sino del legado que dejaron sus películas. Del director Ryan Coogler te presentamos los datos curiosos que tal vez no sabías de Creed. Sylvester Stallone solicitó que el personaje de Adonis Creed usara los mismos pantalones de boxeo con la bandera de Estados Unidos que usó Apolo en el filme Rocky y que utilizó él en Rocky 3 y Rocky 4 como una manera de mantener la tradición de la película. El primer borrador del guión, que contaba con 204 páginas, fue reducido y el final se cambió varias veces, llegándose a rodar dos versiones del mismo. Al igual que su padre, Apolo recibió su nombre del dios griego del sol. Adonis, por su parte, es nombrado a partir del dios del deseo y la belleza. Esta es la primera película de la saga Rocky que no está escrita por Sylvester Stallone, además de ser la primera película en la que el personaje Rocky Balboa no pelea, solo será el entrenador y mentor de Adonis Creed. Creed es la primera película de la saga de Rocky que no tendrá dos personajes que aparecieron en las 6 entregas anteriores. Se trata de Pauly, el cuñado de Rocky Balboa, y Duke, el exentrenador de Apollo Creed. Algunas de las escenas de la multitud que se usaron en la película fueron filmadas en Goodison Park, en Liverpool, Inglaterra, durante el medio tiempo del juego entre Everton y West Bromwich de la Premier League. Creed es la película más larga de la saga Rocky. La película que están viendo Michael B. Jordan y Tessa Thompson cuando se quedan dormidos en el sofá es el film de James Bond, Skyfall. Creed es un filme que marca el antes y después de una saga de películas de una leyenda que, aunque se aleja del ring, intenta sembrar el camino para que nuevas películas puedan surgir y en ellas tal vez crear a otra leyenda como lo fue Rocky. Esto fue Curiosidades cinéfilas rumbo a los Óscares 2016.